hermanos, buenas noches hermanas. Nos encontramos nuevamente acá para compartir la palabra de Dios, para rezar un poquito, para mirar en la profundidad de nuestro corazón, para analizar, reflexionar, meditar sobre el día vivido, mirar un poquito nuestras acciones, si estuvieron cerca de lo que nos pide Dios para nuestra vida, si hicimos todo para ser felices. Por ahí nos quedó alguito pendiente. Compartamos entonces en esta reflexión de nuestro día, de mirar nuestro día, la palabra de Dios, que es la que nos alimenta cada día a todos los hijos de Dios. Y en esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Evangelio de Mateo, que nos dice así. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús le respondió: en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se llevan al novio, entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido, y entonces el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en un recipiente viejo, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que reviente el cuerpo viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruye los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipiente de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni el recipiente se pierden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces compartiendo esta lectura del día de hoy me pongo a pensar? ¿Cuántas veces, sin que suene mal, desperdiciamos nuestro tiempo mirando lo que los otros hacen, ¿no? Nos pasa muchas veces en nuestras pastorales, en nuestras familias, en nuestro trabajo, ¿no? La observancia sobre el otro, pero no la buena observancia sobre el otro para ayudarlo, para colaborar, sino para cuestionar. Y siempre está la palabra de Jesús. A veces nos preguntamos, los que practicamos la fe, por ahí podemos caer casi como fanáticos religiosos, que estamos muy lejos de serlo, aunque algunos, bueno. Pero Dios tiene que estar presente en nuestra vida, en cada acción del día, ¿no? En cada acción del día. Entonces, cada vez que vamos a actuar, a obrar, y más si es en aporte a otros, debemos pensar qué quiere Jesús que hagamos, qué nos aconseja Dios para hacerlo. Si no, caemos en la tentación de la constante crítica, de mirar qué hizo, qué dejó de hacer, y perdemos la esencia de mirar lo nuestro, de mirar con la verdad qué estamos haciendo nosotros, qué hice para que el día de hoy sea un día agradable a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, no a los míos, a los ojos de Dios. ¿Y qué cosas agradarán a Dios? El amor, la paz, la misericordia, la caridad y tantas otras buenas acciones que, si todos intentáramos un poquito todos los días, nuestro mundo sería muy diferente, ¿no? Pero bueno, hay veces más fácil mirar hacia el otro lado que mirarnos hacia adentro, ¿no? Entonces, caemos en la tentación, o miramos nuestro ombligo constantemente o hacemos la mirada crítica hacia afuera. Entonces yo los invito a que en estos minutitos de oración le pidamos perdón a Dios por todas las veces que no hemos entendido su palabra, por las veces que hemos sido prejuiciosos con otros, que no nos hemos hecho cargo de nuestra tarea, que hemos actuado mal, apresurados, o que hemos realizado tareas pero para complacer nuestro ego y no para formar parte de la iglesia de Dios, del reino de Dios. ¿Les parece? Entonces le pedimos a Dios que nos perdone
por todas nuestras malas acciones del día y que nos fortalezca para que podamos vivir su palabra como Él nos pide, para que construyamos en este mundo su reino, un reino de justicia y equidad, que es lo que tanto nos hace falta. Se lo pedimos entonces, le pedimos a Dios haciendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y que tengan un buen descanso. Muy buenas noches.